Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Parece que por fin puedo hacer stream. Un día se ponen de acuerdo los vecinos, boludo. Ni martillan, ni. ¿Martillan? Sí, es así. Sí. Ni dan con el martillo, ni dan con el taladro, ni están gritando. Está tranquilo el edificio hoy, boludo. Está tranquilo. 4 días sin hacer stream. Me quería matar. Pero bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan? Tranquilito, gente. Uy, Dios, casi vuelco el café. Casi vuelco el café arriba de la compu. No, ¿saben qué les quiero decir? Antes de arrancar. Yo que cambié la remera, ¿no? Sí. Cambié la cámara del lugar. Cambié la cámara del lugar. Voy a bajar un poco la música, hasta el último. Cambié la cámara del lugar. Está en el mismo ángulo, digamos. Pero está un poco más arriba y un poco más atrás. Porque la puse, en vez de arriba del monitor, arriba de un trípode. Ah, lo voy a mostrar, a ver qué les parece. Como que hacemos la tuki. Buenas tardes. Ven que está como más allá. ¿Saben lo que les digo? Como que se ve. El ángulo se ve mejor. El ángulo está más bueno. Porque no estoy tan pegado a la cámara. Porque antes estaba muy pegado a la cámara. Porque la cámara estaba. En vez de acá donde está. Estaba. Acá. Acá. No sé si. No creo que se note la perspectiva. Pero estaba un tipo 5, 10 centímetros más adelante. Entonces estaba muy cerca a mi cara, ¿no? La puse más atrás, en vez de arriba del monitor, como la tenía antes, la puse arriba de la luz, que tiene un trípode, que estaba atrás del monitor, entonces se ve un poco mejor el ángulo. Lo malo que tiene, y por este motivo no lo tenía antes así, es que si yo hago tipo. Si yo hago tipo. Parece que vivo en Chile, boludo. Obviamente no. No tengo por qué hacer así en stream. Pero lo que me da miedo es estar tipo jugando al Zomboid, estar violentamente matando zombies y que la cámara se empiece a mover. Entonces, no sé cómo va a quedar, pero vamos a hacer un stream de prueba. Vamos a hacer un stream de prueba, vamos a hacer un stream así el día de hoy. Vamos a streamear así, a ver cómo queda. A mí me gusta mucho el ángulo, me gusta mucho el ángulo, me gusta mucho la distancia, me gusta que esté más arriba y más atrás. Voy a subir un poco la silla ya que estoy. Me gusta que esté más arriba y más atrás. Pero a lo mejor puede ser polémico el tema de que se mueva mucho, tipo si hago así. Que de vuelta, no tengo por qué hacer así, pues estoy moviendo la mesa, no tengo por qué hacer así en stream, ¿no? Pero vamos a probar hoy a ver cómo queda. Y si cuando terminemos el directo decimos, bueno, no queda tan piola, porque se mueve mucho, lo cambio para mañana. Así que vemos qué anda. Pero, ¿qué opinan? A mí me re gusta el ángulo, boludo. ¿Todo tranquilo, gente? Me hice un cafecito para arrancar, mi taza de Zenitsu, personaje que odio. ¿Cómo andás, Don Ciego? Bienvenido, che. ¿Te gusta mi? ¿Cómo ves? ¿Cómo te gusta mi? ¿Cómo ves mi video de YouTube? ¿Sos ciego? De Demon Slayer de Zenitsu. Está bueno el ángulo. A mí me gusta bastante. Me gusta bastante porque antes estaba muy cerca la cámara. Y si bien no está mal, se ve más profesional si lo tengo más lejano. Y más ángulo. ¿Saben lo que les digo? Entonces me gusta, pero me da cosa de que se mueva mucho. Pero vamos a probar hoy y vemos si lo cambiamos para mañana. Además se ve un poco más la decoración, se ve la mesa allá atrás, pero bueno, tampoco pasa nada. Quizás yo no estoy tan centrado. No, sí, está bien así. Sí, un póster. El otro día quise colgar acá la placa de los 100K. La quise colgar acá el otro día, pero no tengo martillo. Entonces le quise dar con esto. Tengo acá una de estas. Que tiene el tamaño de un dedo, más o menos. Pero es lo más contundente que tengo. Te agarré el tornillito que era chiquito y empecé a hacer así. Acá atrás, no podía, fue imposible clavar el martillo, el clavo. Así que no la pude colgar. Me tengo que comprar un martillo, boludo. Un martillo y unos clavos más grandes me tengo que comprar. Para colgar la placa y unos cuadros, y tengo que poner algo, porque está muy vacío. Además hay eco, todavía hay eco, boludo. Hace 2 meses me mudé y no solucioné el tema del eco, pero bueno. Lo hace más inmersivo que se mueva la cámara, así, ¿no? Como que estoy peleando con un zombie y de repente. ¡No, zombie, no! ¡No! ¡Esquiven! ¡No! 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 ¡Zombie, no! ¡No! ¿Saben lo que les digo? No. 700 horas de pesetas y no tenés un martillo. ¿Podés creer, boludo? Una mala suerte. Tengo el Madden, igual. Pide a tus vecinos. ¡Ah! No es mala, ¿no? Ya que están a full del martillazo, les podría decir a mis vecinos: che, no me vienen a clavar dos clavitos así, culo, güey. No me la sabes. Quiero colgar mi placa.
Así lo sé. Podría, la verdad, no, no es mala. ¿Vos también tenés una de estas, Alexio? ¿De estas, decís? Yo, el otro día la compré. Bueno, ya les conté la historia, pero mi novia tenía una. La de Tanjiro. Caballo Tanjiro. Ella tenía esta. El otro día fuimos a una comic store y vimos esta de Zenitsu. Y dijimos, bueno, tenemos dos de tres. La compramos y tenemos dos de tres, son tres. Nos falta una, la rosita de Nezuko. Y queremos coleccionar las tres tazas. Ah, la navaja, pensé que sí es la... No sé por qué, la navaja, pensé que sí es la taza. Bueno, igual les cuento de paso ya que estoy. Si algún día, si conoces algún negocio donde vendan estas tazas de Nezuko, por favor, díganme. ¿Cuántos cafés te tanqueas? No, encima este es el segundo que me tomo, porque me tomé uno cuando me levanté y ahora me estoy tomando este. Y la taza es grande, corte. O sea, es una taza grande, ¿saben lo que les digo? Entra mucho café acá adentro, entonces estoy como... Café. Así estoy, boludo, literal. ¿Me sonó el cuello de una forma? ¿Cómo que novia? ¿Qué es eso? ¿Cómo anda, chiquis? Bienvenida, ¿cómo anda, Zapabú? ¿Cómo anda, Flaeron? Buen Pokémon, claro. ¿Qué anime es ese? Demon Slayer es buenísimo. Kimetsu no Yaiba, es excelente. Ah, mirá, se ve el reflejo de la luz en la taza. Se ve el reflejo de la luz, ¿eh? Tengo una luz de aro que está alrededor de la... De la cámara. ¿Unos 5? No. Quizás 4. Quizás una taza de estas son dos tazas normales. No me suelo tomar dos tazas de esta por día. Pasa, hoy me levanté y me tomé uno. Y ahora estoy en stream y me tomé otro. Entonces sí, hoy me estoy tomando técnicamente 4 tazas de café. Fua, no lo había pensado. Quizás 3. Quizás es una taza y media. No llegan a ser 2. Creo que es una taza y media en realidad. Creo que es una taza y media. Entonces sería mi tercer café del día, ponerle. Pero bueno. Taza más. Grande café, sí. Sí, cansancio menos 1000, boludo. Pero está bueno, para hacer stream además estoy más. Batido de máquina. Ninguna de las dos, prensa francesa. Tengo una cafetera de prensa francesa. ¿Cómo andas, Lauto? Tranquilo. Es una patada. Yo estoy acostumbrado, porque yo tomo mucho café. Tipo, me tomo una taza de estas todos los días y a veces dos, como hoy. Entonces, estoy muy acostumbrado a tomar café. Entonces no me molesta. Digo, no me caman. ¿Cuándo es hype? Todo tranquilo, ¿no? Todo tranquilito. Hoy tocaría Zomboid, como venimos haciendo, como dice el título. Día 8, ya estamos en el octavo directo del... Che, le voy a bajar la música, porque me estoy quedando sordo, boludo. Ah, porque tengo subido esto. Ahí va, le bajo yo de acá y ustedes lo escuchan bien, pero yo lo escucho más bajo, ok. ¿Qué iba a decir? Duré baneado un tiempo por contar un chiste. Ah, el otro día, sí, no sé. El otro día me puse a leer las peticiones de baneo, que nunca las había leído. Tenía algunas de hace 9 meses más o menos. Y desbaneé una banda de gente. Así que, bienvenido de vuelta al Extri. Desbaneé una banda de gente, porque había gente que estaba baneada que a lo mejor no se lo merecía tanto. Pero bueno, ¿saben cómo soy yo? Estás guapo. Gracias, me afeité. Tengo el video. Está entrando la resolana y parece estoy blanco, boludo. Mirá, pongo la mano acá y no se me ve más o menos. No se me ve la mano, boludo. Me afeité. Estoy más prolijo. Me hice acá la. Me afeité ahí. Me recorté el bigote. Estoy un poco más fachero, la verdad. Pero sí, el sol, boludo, me está matando. Ahora en media hora se va el sol. Me está pegando la resolana de frente a la ventana. Tengo que poner una cortina, boludo. Pero bueno, sí, plan para hoy. Seguir con la serie de Zomboid. Que vamos casi 2 meses. Hay que seguir sobreviviendo, básicamente. Está muy difícil lootear. Decirle que se apaga. Sí. El meme ese de así apuntando a la pistola al sol, tipo. Ese meme literal, boludo. Bueno, no se vio porque justo salió la notificación. Yo voy a bajar la cámara un poco. Está un poco. Ahí. Ahí está mejor, ¿no? Quizás un poco más. Ahí. Ahí está. Como es nuevo el ángulo, tengo que reajustarlo un poco. Seguir sobreviviendo en Zomboid, boludo. La partida está difícil, porque como saben, bueno, exclamación partida, lo tiene el título. Exclamación partida y Kaku, mirá la cámara. La cámara está bien. Ah, sí, me has dicho, mirá la cámara. Exclamación partida y tiene la configuración de la partida y los mods que estoy usando. Es una partida bastante hardcore, si son nuevos. Hay muchos zombies, está muy difícil lootear. Estoy en West Point encima, está muy difícil lootear. Entonces estoy viviendo a full de pesca, de rebuscar, de esas cosas. Y tenemos que buscar un auto, boludo. Mi plan es
buscar un auto, realmente. Poneme a buscar un auto, donde sea. O ir caminando a otra ciudad, pero está difícil. ¿Cómo andás, Diego? ¿Todo tranquilo? Creo que había dicho al final del último stream que quería hacer el siguiente, pero me olvidé. Porque pasaron 4 días, porque no me dejaron streamear. ¿Cómo andás, Diego? Bienvenido. ¿Cómo andás, Parque? Bienvenido. Hace un rato me tiraron a raid, Vera, Vera95, gracias por la raid. Justo me tiraste la raid porque ahora se suscribió Jailina. Me acordé, me habían hecho una raid. No sé por qué salió 2 veces la notificación. Me acordé, me habían hecho una raid. Gracias, Vera95. Bienvenidos, gracias por la raid. Es que me agarraste justo cuando estaba en la intro y no me di cuenta. Y Jailina, gracias, divina gracia, querida. Muchas gracias por ese Prime. Bienvenida al sótano de los suscriptores. Espero que seas muy feliz acá. Gracias. No sé por qué sale 2 veces la notificación. Bueno, café liquidado. Vamos a abrir el Zomboid. Voy a cerrar mi directo que lo tengo por acá. Muevo el OBS y voy a abrir Zomboid. Sí, me limpié el café con... Me limpié el café con la remera, ¿algún problema? Vamos a hacer así, vamos a abrir acá, vamos a abrir el Zomboid. Voy a dejar un poco la música. Me salió error la notificación, me sale aún para suscribirme con Prime. Me salió error... No sé. No sabría decirte. A veces Twitch funciona raro, pero si te das un F5 seguro se te arregla. ¿Cómo superas cuando perdés una partida larga? Empiezo la siguiente. ¿Cómo andas, Jean? ¿Todo tranquilo? ¿Cuánto por la remera con café re desagradable, boludo? ¿Quieren que se las venda? Che, está un poco alta la cámara igual, ¿eh? Ahí está mejor. En realidad lo importante es cómo se ve acá. Ahí se bajó ya. Nah, está perfecto. Quizá la podría ser un poco más chiquita, pero... Ya se arregló, perfecto. Iba a decir algo y me olvidé que... Voy a limpiar. Permiso, ¿eh? Espero que no les moleste. Soy un poco desagradable, pero me chupa un huevo. Sí, el Pokémon Sol. Me voy a sacar el agua. Ah, bueno, tengo acá la placa, boludo. Tengo la placa acá, que la quería colgar el otro día y la dejé acá. Acá la plaquita de acá Gaming. Pero 100k. Ya se las había mostrado en su momento, le hicimos el unpacking en directo. Que la quería colgar acá atrás y no pude porque no tengo martillo, así que la dejé ahí, no la guardé ni nada, está ahí arriba de la mesa. Es más, me ocupa bastante espacio, después la tendría que guardar porque molesta bastante. Es más, la voy a dejar allá, boludo. Se me ve más cuando me paro, ahora no, soy tipo... Encima estoy gris con gris, boludo. Gris con gris, alta facha, ¿no? Gris con gris. Es como un look medio choto, remera gris con pantalón gris. Es más, estoy bastante seguro. Ah, no, ok, estamos bien. Pero no estaba seguro si este pantalón tenía agujero o no en las bolas. Entonces, a lo mejor en una de esas me paraba y se me veían los huevos en directo. Una aspiradora chiquita. ¿Cómo? ¿Para qué? Amigo, el sol, qué molesto. A ver cuándo se va el sol. Que llueva todos los días, pero sin sonido. Que llueva, pero muteenle el sonido de la lluvia, boludo. Ah, me parece que está muy abajo la cámara. Perdón, es que soy muy obsesivo con estas cosas. Quiero que esté perfecto, perfecto. ¿Cómo andas, Mateox? Bienvenido. Che, estoy abriendo el Zomboid, está cargando. Está cargando. ¿Cómo andas, Pasto? ¿Tranquilo ya? Disfruta ahora que no llegó ningún moderador todavía. Pero sabes que apenas lleguen te van a bañar, ¿no? Así que disfruta ser libre por unos minutos. Voy a sacar la música. Ahí va. Y vamos a hacer... Cuando cargue el juego... ¿Cómo andas, Mateox? Bienvenido. ¿Cómo andas, Pepito? Bienvenido. ¿Cómo andas, Duque Luca? Bienvenido. Yo sé. Ahí va. Tuki. Pásame el Zomboid. Tum, 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 tum. Bueno, cuando quiera cargar, ¿no? Ahí va. Continuar. Pim. Yo tengo... Bueno. Quería ver cómo estaba el sonido. ¿Cómo andas? Juaplay. Bienvenido. Che, ¿vieron el video que subí hoy? Subí un video a Cacucho, el segundo canal. Exclamación YouTube. Tengo mis 3 canales. Campeón de YouTube. ¿Vieron el video que subí hoy? Sí, acabo de empezar. Emperador, ¿cómo andas? ¿Todo tranquilo? Bienvenido. Subí un video a Cacucho del juego de terror que jugamos el otro día. De It Steals. Está como más lejos ahora, ¿no? Está bueno, me gusta. Porque estoy un poco más lejos, no estoy tan encimado. Igual debería quizás agrandar un poco la cámara. Corte, que se vea hasta ahí. Hacerle un poco de zoom. Pero bueno, está bien. Haz la predicción. Me encantaría que haya moderadores. Porque no quiero ser yo, me da paja. Ahí va, gracias. Subí un videito del... No, redes, no, YouTube. Vale, perdón.
Del juego jugamos el otro día de terror, It Steals. Quedó bastante. Me veo un poco chico, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, no pasa nada. Para el próximo directo lo arreglo. Después lo miro. Tranqui. En Discord siempre aviso. Me acabo de enterar que tenés Twitch. Mirá que spameo mi Twitch, ¿eh? Spameo mis redes. Están todas las descripciones de todos los videos. Pero la gente no sabe que hago directo. No sé por qué. Ay, mos, ¿qué pasa? Sí, debería hacer la predicción yo, ¿no? Che, ¿querés cargar o no querés cargar? ¿Cómo para tener tanta facha como vos? ¿Qué vida debo tener? No sé qué querés que te responda. Mi día es levantarme a las... Ay, me levanto a las 11. No me levanto tan tarde. A las 10. ¿A las 11? No me acuerdo. Sí, desayuné unas tostadas, me tomé un café, me senté en la compu y no moví el culo desde que me levanté, más o menos. Excepto para ir a mear y a hacerme otro café. No me levanté para nada. Y voy a quedar acá hasta las 8 de la noche. No pegame a tu Twitch lo suficiente. ¿Qué? Uy, no. Fuck. Esta era para hacer la miniatura. Pues me creé una partida para hacer la miniatura con claustrofóbico. Para hacer la miniatura para YouTube. Le hice así. Esta no es la partida que quería jugar. ¿No juegas LOL? Hace meses que no juego. Pero me gusta. Me gusta. Pero hace meses que no juego. Olvídate. Pero qué paja. Si hubiese sabido antes. No sabía que tenía el... abierta la partida esa. La puta de mi parió. Qué paja me da. Pi, 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 pi. Encima, boludo, no sé qué le pasa a mi Zomboid, pero tarda horas en abrir la partida. ¿Frío criogénico? No. Tarda horas en abrir una partida. Me molesta una banda. No sé por qué tarda tanto en cargar. Me voy a acercar un poco. Esto, ahí va. Cargar 10 años después. ¿Esta es? Sí, señor. Oh. Tienen los videos ahí de Cine Edificio. El que creo para... Porque siempre me hago la partida de los videos de YouTube. Y después me creo otra partida donde me meto con el mismo personaje a sacar fotos y qué sé yo, para la miniatura y qué sé yo. Y me había quedado abierta. Piribiri. ¿Cómo andas? Sasan 7. ¿Todo tranquilo? ¿Muchos mods? Los de Snake. Igual los reinstalé hace poco. Los reinstalé y le borré el Lua. Ah, quizás por eso tardó tanto, por el Lua. Porque en esta partida tengo todos los mods de Snake. Entonces recargó la otra sin los mods de Snake. Porque esta tardó menos. Ahí va. Bueno, mini pequeño resumen para los nuevos y las nuevas y les nueves. Vamos, con Martín Pérez, el queridísimo hombre de barba rosa. Un mes y... Me gusta que ya funcione ese canjeo porque está bueno, boludo. Es nuevo ese canjeo. Vamos un mes... Lo estoy tapando, ¿no? Vamos un mes y 22 días con 22 horas. Mira qué casualidad. 1284 zombies matados. Son pocos. Bueno, o sea, está bien. Pero para este punto de la partida no son tantos. Porque está muy difícil lootear. La persona que estén viendo la serie con continuidad saben que está muy difícil lootear. Intentamos varias veces entrar a West Point. Esto es todo lo que pude lootear de West Point. Me intenté meter por acá, todo esto está recorrido, pero no me pude meter. Me quise meter a los almacenes y a la armería. No hay chance, está lleno de zombies. Hicimos hasta acá, tuvimos que pasar una noche acá en este puente. Porque está muy difícil. Está en zombicidio. La población de zombies al máximo, exclamación, partida. El cayote no funciona, lo acaban de canjear, sí funciona. Tiene dificultad un igual. Exclamación partida y tiene la configuración. Está lleno de zombies, el loot está al mínimo. No existen los autos más o menos. Y estamos viviendo acá, en la loma del orto básicamente. Y estamos en una partida ambientada 10 años después. Por eso se ve de esta manera tan destruida. Es hermoso, me fascina cómo se ve. Ah, mierda, tremenda verga, boludo. Mansa verga. Mansa verga. Gorda, gorda. ¿Cómo andas, Helen, querida? ¿Todo tranquilo? No se te ocurra. No se te ocurra. No se te ocurra. Por eso se sigue así la partida. Porque pasaron 10 años del apocalipsis y está todo hecho mierda, básicamente. Y estamos full sobreviviendo de la pesca, de rebuscar. Porque está todo en la shit. Tenemos acá atrás. Porque teníamos esto acá. Acá estoy haciendo... No te pongas a martillar porque te mete una denuncia. Acá pusimos esto, que es donde quiero meter la sierra de Snake. Tengo un martillo encima, ¿no? La sierra... Tengo la receta de la sierra de Snake.
donde haces tablones. Y la quiero meter acá en este edificio que estoy construyendo. Acá tenemos unos cultivitos que de paso, ya que estoy, los quiero ver. Información, ¿cómo andan mis cultivos? Están bien regados y están creciendo, ¿no? No le falta mucho joven brócolis. Y acá atrás tenemos una zona de pesca donde vengo pescando bastante. Bastante venimos pescando. Está siendo bastante worth el tema de la pesquita, ¿eh? Ah, habíamos puesto esto acá. Que no sé muy bien cómo funciona. Comprobar trampa. Habíamos puesto esto. Estás comprobando. Ahí va. ¿Se rompió? Ok. Ah, ahí va. Esto es lo que habíamos hecho el último stream. Que habíamos hecho... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este aparato? Estaba en pesca, ¿no? Pesca. Habíamos hecho esto. La NASA de pesca rudimentaria. Se hace con rama, ramita y piedra. Es medio una chotada. La habíamos puesto ahí y pescó un pez cebo y alga. ¿El alga se puede comer o me voy a cagar muriendo? No lo sé. Pero el pez cebo sirve como cebo, así que lo voy a dejar ahí. ¿Será worth? No realmente. Para pescar un pez de mierda y una alga es como medio meh, ¿no? Voy a dejar esto acá. Es como medio meh. Realmente pescar con lanza. Es más, ya que estamos tan avanzados en el día, vamos a terminar el día pescando. Porque tengo... ¿Qué level tengo de pesca? Ah, tengo que leer el libro. ¿Tengo el libro de pesca? Creo que sí. Está subiendo carpintería el vecino arriba. Sí, sí, literal, boludo. El vecino arriba está con la carpintería al palo. No, te pongas a martillo. Ayer igual cortaron a las 4 y media más o menos. Así que si se ponen... Literal. Literal. Si se ponen a full, supongo a las 4 y media van a cortar como ayer. O sea, media hora. Más o menos. Ojalá, boludo, porque más molesto. Hay unas ramas acá que me gustaría entrar. Hay unos tablones también. No deberían estar mucho rato. Porque están arreglando el baño, creo, del vecino de arriba. Y es un poco molesto, últimamente. Están todo el día. Ayer me despertaron a las 8 de la mañana. A las 9 de la mañana, más o menos, con los taladros. Más molestos son. Deja la madera por acá. Comida tengo bastante, igual. Tengo dos salmones acá que sacan cada uno 51 de hambre. Así que no es que me falte comida. Realmente. No les voy a mentir. Comida no me falta. Pipim, 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 pipim. Pim, pim. ¿Dónde andas, Rem, querido? ¿Estás tranquilo? Pim, pirim, pim, 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 pirim, pim, pim. El cayote era de Dross, lo cambié. Le saqué el de Dross porque me tenía harto. Y lo puse este. Que se le ocurrió el pela poner este. 10 lombrices saqué, nice. Se le ocurrió el pela poner este. Que es un clip del otro día. Estaba jugando Subnautica. Y mi vecina tiró un grito a los hijos: ¡cállate la boca! Y dije, y si cambiamos, bueno, me lo dijo Pela, y si cambias el canjeo del cayote por uno de acá, uno nuestro, uno de hecho acá en KQ19, que sería el cayote de la boca, y me pareció una excelente idea, así que lo puse. Ah, ¿saben qué estaba pensando? Nada que ver, súper no relacionado, pero... ¿Y esto? ¿Por qué se ve esto así? Tipo, esa textura está medio obvia. Ah, tengo el agua, por cierto, tengo el agua con que no tenga movimiento. Es un poco como listo, no sé si... Calidad del agua... No sé si lo pongo en el alto. ¿Se va a mover? Ahí se mueve el agua, ¿no? Y los FPS son los mismos. Está más linda el agua así, ¿no? No sé por qué estoy jugando con el agua al mínimo. Estoy tan acostumbrado a tener una PC de mierda que ahora que tengo una PC relativamente buena... Me olvido que puedo subirle los gráficos al juego, ¿no? Se ve mucho más linda el agua así. O sea, se mueve. Mirá, todo es otra cosa, la verdad. ¿Cómo andas, el Cuico? Bienvenido, che. ¿Estás tranquilo? ¿Cómo andas? CBM Rey. Sí, está re fachera el agua así, boludo. Me gusta mucho más. Me gusta mucho, mucho más. Kaku, estaría bueno que pongan sonidos cannibal trolls, como el sonido del helicóptero o una alarma. Sí, lo pensé, lo pensé. Pero no sé. ¿Sabes qué pasa? Que... Es muy... Mi canal no es de Zomboid. Sí, Pela, por favor. ¿Cómo andas, querido? Sí, dale. Metes una ahí, una predict. Mi canal no es exclusivamente Zomboid. Si bien estoy jugando Zomboid, ahora cuando termine Zomboid quiero jugar Stalker, quiero jugar Don't Starve, quiero jugar otras cosas, ¿entendés? Quiero jugar Rainbow. No soy solo de Zomboid. Entonces poner canjeos de Zomboid cuando estoy jugando otra cosa no tiene mucho sentido. ¿Entendés? No. Sería limitarme de alguna forma. Y no, así que no voy a poner ese tipo de canjeos. Pero no es una mala idea igual. Gracias por los invitados, por cierto. Gracias por los invitados, che. Muchas gracias, Mateo. Es una buena idea, pero no. Fresco crudo. Me mata que el crudo sea como... Parezca que tiene color de...
de cocinado y el cocinado parezca crudo. Me mata el salmón por eso. Estoy pesando 80, perfecto. Nada, eso. Ese tema. Cagado de calor. La calle estabas cazando Pokémones, pelá. Gracias, Rem, querido. Gracias por el Prime, amigo. Bienvenido de vuelta al sótano de suscriptores. Muchas, muchas gracias por esos dos mesazos. ¿Todo tranquilito yo? Esto está... Mirá. Mirá. Estás viendo esto, ¿no? Mirá, estás viendo cómo eso está... Está como... medio centímetro más abajo. Incluso menos. Me está poniendo muy nervioso. Está medio píxel más abajo. ¿Ahí? Ahí está mejor. Me estaba poniendo nervioso yo. Voy a dejar el alga esto. Por acá. Comida igual tenemos para rato, ¿eh? De comida no estamos mal. Con la pesca y qué sé yo. ¿Hiciste la break? No, no. ¿Cómo andas? Drakkar, ¿todo tranquilo, amigo? Drakkar. Ahí lo dije bien, ¿no? Drakkar, sí, lo hice bien. ¿Todo tranquilo, amigo? Pim, pi, pi. ¿Cómo andas, Valu, querida? ¿Todo tranquilo? 7 puntos. Ah, ya hicieron la predict. Gente, está hecha la predict, ¿no? A ver, para. Pero como no me sale a mí. Ahí está hecha la predict. Gente, hagan sus cacu apuestas. Apuesten sus cacu coins porque aguante la ludopatía. Cacu sobre todo el stream, sí, porque es Dios, muy hardcore para él. No muero hace 8 directos, así que no sé. Díganme ustedes qué opinan. Apuesten. Hagan sus apuestas que es re obvio apostar, no saben. El estabilizador de tensión y fui a comprar. Uy, y fui a intentar cambiarlo. Uy, qué paja, meo. No nos falles. A ver, hago lo que puedo, ¿no? By the way, plan para hoy. Me gustaría. Ah, estaba tabulado. Me gustaría encontrar un auto. La pregunta es: vengo con la misma hace 4 directos. De que se me rompió el auto, que lo dejé por acá. Vengo con la misma, boludo. ¿Dónde poronga consigo otro auto? Supongo que me puedo tirar por la ruta. Acá no había nada. Meterse en West Point es muy difícil. Había un par de autos por acá en las casas y qué sé yo, pero intentamos lootear la otra vuelta y estaba muy difícil. Intenté meterme por el río y llegué hasta acá. Estuve todo el día despejando toda esta zona de acá. Toda esta orilla acá estaba llena de zombies, boludo. Estaba llena de zombies. Increíble. Hasta acá llegué nada más. Así que me quise meter por el río, pero tampoco hay chance. Está muy difícil esta partida. La única que se me ocurre es volver a pata. Irnos corte a McCoy. Intentar desmontar, buscar más herramientas por allá y quizás un auto. Podríamos hacer eso, intentar volver a McCoy a pata. Es un pateo, hay que llevar muchos recursos. Pero podríamos intentar eso. ¿Qué dicen? Intentamos ir a McCoy a pata. A ver si sacamos un auto o algo así. El tema es que ni siquiera puedo puentear porque no tengo nivel de mecánica. No tengo ni siquiera leído el libro de mecánica. ¿Qué pasó en el auto anterior? Lo cagué chocando porque no sé manejar, boludo. No sé manejar, entonces estaba manejando, me pegué 4 palos y lo hice pija. Estaba al 100% el auto, quedó en cero. No, no prende ni siquiera. Así que necesitaría un autito nuevo. Y no tengo el libro de mecánica. No tengo el libro de mecánica. Ay, qué paja me da la mecánica. Bueno, voy a leer esto hasta la hora de dormir. ¿Una banda para ir a pata? Sí, ¿qué cree que te diga? Es lo único que puedo hacer. ¿Cómo andás? Ian Derez. Bienvenido, che. ¿Estás tranquilo? Es lo único que puedo hacer. Es una paja ir a pata hasta allá. Pero es lo único que puedo hacer realmente. Es arriesgado. Se va a hacer de noche. El cansancio. Me llevo café. Me llevo una linterna. Pero para apuntar necesitas electrónica 1 y mecánica 2. Ya sé, Araxel. Ese es el tema. Que no tengo mecánica yo. Tengo electrónica 1 y mecánica en 0. Electrónica lo tengo casi en 2. Mecánica no tengo level. Necesito un level 2. Y no tengo. Ahí está el problema. ¿Por qué me desperté a las 3 de la mañana? ¿Vamos listo? ¿Cómo la están pasando? Joya. De 0 a 100, pero al revés. Claro, no pasó de 0 a 100, pasó de 100 a 0 en una vuelta, boludo. ¿Cómo andas, Toto? Tu video son dos, me compré el peseta por tu video si no paso la segunda noche, pero igual. ¿Cómo andás, Memo? Me alegro, che. Me alegra que te gusten mis videos. Me alegro un montón. Bienvenido. ¿Todo tranquilito? Sí, al principio es un juego difícil, pero después te metes y terminas aprendiendo con práctica. Morís, pero eventualmente. Eventualmente aprendes. Ahora ya está a las 5:30. Podríamos intentar eso hoy. Me agarro unos cafés y me empiezo a acercar. De última, si se va, se hace muy de noche. Tenemos casas acá en el medio. Acá hay unas casas, acá hay unas casas. Podemos caminar hasta acá. Pasar la noche acá y después hacer el resto del pateo y pasar la noche acá. Habíamos pasado la noche acá en una vuelta. Podemos pasar la noche acá o acá. Realmente tenemos lugares para pasar la noche. Y en una de esas, si encuentro algún auto, puedo intentar de hecho doblar en este camino, que creo que hace así. Y conecta con esto. Creo, no lo sé. A lo mejor estoy reflejando.
Y a lo mejor por acá encontramos algún auto. No sé, boludo. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ya estoy full diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que sí voy a hacer es mucha comida. Me voy a llevar bastante salmón. Como para tener. Esto lo puedo cortar también. Voy a llevar bastante pescado. Me voy a llevar una olla con agua. Yo una olla con agua me pesa un montón. ¿Cuánto pesa una olla con agua? Esta pesa 2, esta pesa 3. ¿Y el cubo cuánto pesa? 4. Ok, me llevo una olla con agua. Me llevo una olla con agua, como para ir recargando. No, me voy a llevar una olla. Me voy a llevar 3 botellas con agua. Ah, encima tengo acá. Listo, estamos joyos. Llevo 3 botellas con agua. Esta la voy a llenar. ¿Dónde está la olla? Agarre. Olla, verter en botella con agua. Joya. Dejamos esto por acá. Voy a cocinar los salmones. Ahora, ¿come algo? ¿Por qué? Estoy joya, no tengo hambre. Me llevo esto para comer. Amigo, tengo 9 kilos de salmón. No, tengo una banda de salmón. Pará. 11 kilos de salmón. No, pará, tengo una banda de comida. No, déjame tocar. No, tengo una banda de comida, amigo. Mirá qué es esto. Mirá qué es esto. Es brutal. La cantidad de comida que tengo es brutal, amigo. Mamita. Me llevo agua. Me llevo armas. ¿Qué armas tengo? La barra de metal está en buen estado. Esto está en buen estado. El cuchillo está en buen estado. Me llevo la pipa con unas balas. Tengo más balas. No, más balas no, perdón. Tengo más armas. Todo el reto. Me podría llevar por las dudas una tonfa, por ejemplo. Por si se me rompe. Y vamos así, vemos qué pasa. En realidad me debería llevar unas herramientas, me parece, ¿no? Me podría llevar unas herramientas, en realidad. ¿Cómo andás, Samu? ¿Todo tranquilo? Va a terminar el directo diciendo glu, 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 glu. Sí, literal, boludo. Hola, buenas tardes, guapo. Hace un tiempo que no me paso por acá. ¿Cómo va todo? ¿Cómo andás, Catibusca? ¿Todo ¿Estás tranquilo, che? bien? Sí, estoy bien, estoy joya, ¿vos? ¿Todo tranquilito? Gracias por los vitazos, che. Muchas gracias por los 50 vitazos. ¿Todo tranqui? Bienvenida de vuelta. Entonces, ¿cómo andás? Catoquijuta, Dios, cómo me cuesta leer a veces. Bienvenido, che. ¿Todo tranquilo? Me alegro que te gusten los videos, che. ¿Todo tranquilito? Info lo hubiera. Tiene 5 horas. Perfecto. Vamos a cocinar esto. No, no tengo cerillas. Encender. Y necesito unas llamitas. ¿Unas llamitas? ¿No hay unas ramitas? ¿Acá hay unas ramitas? No. Bueno, aquí hay una rama. Ponle. Añadir rama. No, añadir no. Encender. ¿No puedo encender con una rama? ¿Posta? ¿Cómo no voy a poder encenderlo con una rama, what? ¿Con un tablón? Encender. Ramita y sello. ¿What? ¿No se puede? ¿Posta? Mira, pensé que se podría. Bueno. Encendemos con una ramita y sello está. Estás en un rancho. Estoy en una casa bastante alejada de West Point. Acá estoy viviendo. En estas casas de acá. Mi objetivo con el auto a largo plazo sería llegar a Riverside por la ciudad de Snake. Quiero ir a la ciudad de Snake, boludo. Ese es mi objetivo, pero para eso necesito un auto. Y para tener un auto, necesito encontrar un auto. ¿Saben lo que les digo? Apagar el fuego. Me llevo esto. Joya, tengo una banda de comida. Pero una banda de comida. Déjame las cerillas acá. ¿Qué hora son? Las 7 y. ¿Qué horas son? Dije. Las 7 y pico. Ok. Vamos a comer esto y nos vamos. Tengo todo, ¿no? Ah, la linterna. Linterna y café. Casi me olvido, casi me olvido, casi me olvido, casi me olvido, casi me olvido. La almádena. Llévate la almádena. No tengo una almádena, Ram, querido. Ojalá tuviese una almádena. Llévate la almádena. Ah, hijo de puta. Me voy a llevar café. Que sé que tengo por acá. Lo vi recién, acá. Café. Ahí va. Y una linterna. Ah, y. Pilas. Me llevo. Estas dos pilas. Ponele. Sí, esa era la partida anterior, boludo. Ojalá tuviese un alma de Ana María muy feliz, pero no. ¿Dónde está mi linterna? Ah, la tengo encima. Joya, vámonos. El verdadero uso de las ramitas, sí. Pensaba ir a Louisville, no, ni a gancho. No, no voy a ir a Louisville en un zombicidio, pero ni en pedo. Además, no hay nada que me interese en Louisville. Lo único que me interesa son las cosas del mod Snake. Pero las cosas del mod Snake están en Riverside, no en Louisville. Así que.
Pi, pi. Es en el downtown. ¿Cómo? En el downtown. ¿Qué es el downtown? Nada, pues contigo. ¿Cómo andas, el profe Nupto? Tranqui. ¿Qué es el downtown? ¿Louisville? Mira, la partida anterior fue en Louisville. De hecho, la que estoy, el centro de la ciudad. Bueno, la partida anterior fue en Louisville. Me hice la base bastante cerca del centro de Louisville, en la zona de las fábricas. En YouTube, escamación YouTube, en el segundo canal Cacucho, estoy subiendo la serie anterior, la partida anterior, que era con la base en Louisville. Y estaba bastante interesante. Así que si les interesa, pueden ir a verla ahí a YouTube. Hoy subí un video, de hecho, pero jugando juego de terror. Uy, oh, un juego de terror. Estaba jugando un juego de terror. Jugando un juego de terror. Ah, ¿la viste? Pero el próximo va a ser de Zomboid. Dale, Helen, suerte con el laburo, che. Con la trabajación. No estamos viendo, gracias por pasarte. Da mucho lag el modo 10 años después. Y sí, convengamos que está lleno de naturaleza. ¿Cuánto me va de FPS? Así, bueno, a ver. Estoy full zoomeado para afuera, yendo a velocidad por 2, obviamente. O sea, un poco de zoomeado, un poco mejor. 60, 70. Pero sí, obviamente da lag, porque hay mucha vegetación. Siempre que hay directo, sube videos, avisa por Discord y redes sociales. Sí, es verdad, gente. Si no me siguen en redes, en Twitter, en Instagram, en Discord, en todos lados, aviso cuando subo video nuevo y cuando hago directos. Así que, si no se lo quieren perder, exclamación redes. Y tienen todo ahí. Piripipi. Piripi. Trabajación de marca. Sí, boludo, Helen. Ojo con Helen. ¿Puedo crear munición? Sí, con los mods de Snake puedes craftear munición. Objetivo, ¿no? A largo plazo en esta serie. Sería hacer la mesa de creación de munición, que no me acuerdo cómo se llama. La mesa de armería. Quiero hacer la mesa de armería, pero para eso tengo primero que encontrar la receta, que es una revista, se encuentra, no sé dónde. Está por ahí. Y segundo, subir las skills. Y tercero, encontrar los componentes y recién ahí craftearla. Y una vez que construirla y una vez que la podemos construir, tenemos que ver qué se necesita para craftear munición, ¿no? Supongo que casquillos, pólvora, no sé, munición, recetas. Igual las recetas creo que las encontré. Momento de caminar, sí señor. Bueno, es su creencia, bienvenido, che. Ten aquí. Herramienta de recarga. Ah, eso, sí, no, la herramienta de recarga para hacerlo también. No encontré ninguna. Eso se encuentra en armerías principalmente. Pasa que no fui a ninguna armería porque uno está imposible, dos no tengo almádena. Pero una vez que encuentro una almádena, puedo intentar meter alguna incursión en alguna armería. ¿Cómo está el sonido de todo esto? Meter una incursión en una armería y sacar de ahí balas, armas, una herramienta de recarga, como tenga auto, ¿no? Jugar como tú y la fecha no he podido subir más de 28 días. ¿Hace cuánto? Hace medio año. Ah, pero medio año es re poco, amigo. Es re poco medio año. No, Zomboid, olvídate. Yo juego a Zomboid hace 8 años. De 2014 juego a Zomboid, boludo. No, olvídate. O sea, se va aprendiendo. De a poco. ¿Cuál es Havoc? ¿Tú tranquilo, che? Havoc, bienvenido. Contra el Mine se muere. ¿Sabes que conociéndome es muy probable? Vengo a YouTube. Bienvenido, sea su creencia. ¿Tú tranquilo? Sí, me da un poco de cosa eso, ¿no? Siempre me da cosa lo mismo. Tipo, estar horas trabajando en la casa y termino la casa y la primera que salgo, tipo toda la muralla, qué sé yo, la primera que salgo me muero. Esa cantidad de horas al pedo que le metes. Te pones a farmear mecánica, subís mecánica a nivel 5 para hacerte eso que querías hacer, apenas lo terminaste morís. Es como, ah, horas al pedo. Voy a decir que sos grande con la reacción de las runs de YouTube. Gracias. La verdad que estoy muy contento. Más que nada con el último video. De Zomboid. Cómo me quedó tanto la edición como la narración. Siento que me quedaron muy bien. Y ver que a la gente le gustó tanto, la verdad que me hace muy feliz. Me hace bastante feliz. Así que gracias. Me alegro de que les haya gustado a vos y en general a todos. Mi auto viejo que se murió, boludo. Que les haya gustado el... Los videos en general, porque les meto bastante de laburo y creo que se nota. Motor al 0%, le hice pista, todo perfecto este vehículo. Entonces, tiene el campo un poco roto, tiene un par de vidrios medio roto, pero no pasa nada. Pero está todo perfecto, lo importante, excepto el motor está en cero, amigo, no lo puedo creer. De hecho, si me hubiese traído un
destornillador, que no me traje, pues soy un tarado. Si me hubiese traído un destornillador, le podía empezar a sacar los focos, los asientos y qué sé yo. Y subía un poco de nivel de mecánica. No lo hice. Será la vuelta, supongo. Si encuentro un... No, que nada acá. Si encuentro un... Un destornillador. Que supongo que sí. Prender la... Se puede prender fuego la... Se puede prender fuego la... La armería para entrar a lootear. Porque rompes una pared. El tema es que prende fuego las paredes. Pero prende fuego también los almacenamientos. Y prende fuego los almacenamientos, la caja y qué sé yo. Y se prende fuego las armas adentro. Las terminas perdiendo. Y es como... A lo mejor no es tan worth. No te tengo que hablar. La siguiente. ¿Cómo andas, Nax Weir? Bienvenido. ¿Dónde estar? Sí, cuando tengas ganas. ¿A un helicóptero? ¿Puedes encontrar algún helicóptero? ¿Corte de helicóptero para manejar? No, te viene el helicóptero. Tipo el evento helicóptero que se escucha y te mueve zombies, viene. Eso es vanilla. Acá hay otro auto, mira. Es más, ¿este auto tendrá algo desmontable? Corte focos y qué sé yo. Pero no te encontrás ningún helicóptero así tirado en el piso. Esto se puede desmontar. No sé cuánta... Ahora, puedo sacar los asientos y que yo algo de mecánica me va a dar. Me lo voy a anotar. Hay tan pocos autos que... Me lo voy a anotar que acá hay un auto. Como para desmontar. En un futuro. ¿Con un matafuego se puede apagar? Supongo que sí. Nunca lo probé, la verdad. Pero es un poco polémico. Yo tengo un matafuego, de hecho. ¿Será que funciona hacer una ventana arriba de la armería y hacer una soga para bajar a la armería? Ah, como ese bug que podés atravesar con una soga el techo. ¿Sabés qué puede ser? Nunca lo había pensado. Claro, haces una ventana arriba donde está el techo que como que no tiene hitbox porque funciona medio raro, la podés atravesar con una soga. Puede ser. Claro, después para subir volvés a subir. Nunca lo había pensado. Ojo, no es mala. El tema es que necesitas nivel 6 de carpintería para escalera. Y yo tengo nivel 4. Pero, ojo, no se me había ocurrido. Che, ¿dónde hay una casa cerca? Pero empiezo a tener sueño. A lo mejor para acá en una de estas hay una casa. En uno de estos dobleces. Bueno, si vemos un mailbox. ¿Cuándo es Clade Master? Bienvenido, che. ¿Estás tranquilito? Ahí arriba había alguien también. Doug P. ¿Todo tranquilo? Bienvenido. Estamos yendo a McCoy, a pata. Yo vivo en West Point, pero estoy yendo a McCoy, a pata. Porque no tengo auto. Y quiero ver si encuentro un auto. Los cassettes no dan mucha experiencia. ¿Qué? ¿Los autos? Sí, pero realmente con los pocos autos que hay, no me voy a poner a decir, bueno, esto no me sirve. No, voy a montar todo lo que pueda y aunque me dé 0,5 experiencia, lo voy a hacer porque lo necesito, ¿sabes, tío? Así que no me voy a poner picky con esas cosas. Espero que haya alguna casa por acá. Me doble bien, ¿no? Sí. ¿Se pueden juntar varios addons del True Music? No sé qué me acabas de decir. No sé qué me acabas de decir. Perdón. ¿No hay una silla acá para dormir? Hay una silla acá para dormir. Ojo, en una de esas podemos dormir acá. Es un poco temprano igual para dormir. Me podría llevar la silla, si no pesa mucho, y dormimos en el medio del bosque. Si no encuentro cosa. Total, no pesa nada. Bueno, pesa un poco más de lo que puedo llevar, pero si pongo el salmón acá no debería. Y las botellas de agua. No me entra nada más acá. Tengo tanta comida que tengo la mochila llena de comida, boludo. Es increíble. Es más, me voy a comer un salmón, me parece. Me hace comer un filete de pescado, me voy a comer. ¿Qué iba a decir? Y el cielo, que no sé qué. Ah, me llevo la silla por si tengo que dormir en el medio del bosque. Tengo que volar acá. Aprovecha que el invierno está llamando a la puerta. Ay, amigo. Tengo miedo. Podrías morir para que... Sí. Podría suicidarme para que mucha gente pierda sus puntos y hay tres que votaron en contra mía que se lleven toda la economía del servidor. Pero sería un poco garca. Del servidor, no, del canal. Dormí en una silla de plástico en la calle. Y cuando no te queda otra, lo haces. No es lo más seguro del mundo. Igual estoy en el medio del campo.
Y no debería haber muchos zombies por acá, así que en una de esas. Eso, y sobreviví una semana en el video de YouTube. Sobreviví una semana durmiendo en una silla en el medio del bosque. Puedo dormir una noche acá, no me va a pasar nada. Supongo, espero. Soy nuevo, ya sé, por eso te dije bienvenido. ¿Cómo andas, Dugup? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andas, Detective y Paradoja? ¿Todo tranquilito, amigo? Vine de volei. Volei. ¿Tuvo lindo? Volei. 51 personas. Sí, boludo. No sé por qué la gente confía tanto en mí, pero las apuestas, como que creo que las voy a dejar, las vamos a dejar de hacer las apuestas. Creo que las vamos a dejar de hacer las apuestas, porque posta. O sea, los últimos 6 directos, las apuestas fueron 80-90% votaron a mi favor y 10% votaron en mi contra. Y bueno, no morí nunca. Y es como medio al pedo, sí. Así, no sé, como que no tiene mucho sentido. Acá hay otro auto que puedo desmontar realmente. Entonces no sé, me parece que lo voy a dejar de hacer el tema de las apuestas, porque no está teniendo mucho sentido. 81 a 19, claro, pero es como medio. ¿Cómo andás, Jas? ¿Todo tranquilo, chico? Bienvenido. Jasmine Ruth. ¿Todo tranquilito? ¿Cómo andás? De Iron Arg, ¿todo tranquilo, chico? Acá hay más autos, mirá, no está mal esto. Una cama, pero no me dejaba hacerlo, la habrá roto cuando quise recoger. Fíjate si tenés todas las partes, porque cuando desmontás un mueble, no te dan el mueble como tal, te dan partes de mueble. También podría dormir estos autos. Te dan partes de mueble. Y esas partes de mueble, si tenés todas, creo que las camas dobles tienen 4 partes. Si tenés todas las partes, las 4 partes de ese mueble, lo puedes poner. Si tenés 3 o 2 o 1, no lo puedes mover. No lo puedes poner, digo. ¿Me explico? Podría dormir, no me traje un libro para leer ni nada de eso, ¿no? Porque podría dormir ya que estoy en este auto, que es un poco más seguro que una silla. Cuando no hagas apuestas morirás. Sí, pero no me importa, porque como que no tiene mucho sentido. O sea, no está teniendo sentido el tema de las apuestas. Tenía dos. Ah, tenía dos partes, vos tenías una. Ahí va. Necesitas las dos partes. No siempre un mueble te va a dar las dos partes. A veces desmontás un mueble y te da una parte y tenés que desmontar otro mueble igual para sacar la otra parte. Y una vez que tenés las dos partes lo puedes poner. ¿Me explico? Tenés las dos, tenés que tener las dos en el inventario. Burn Challenge. Sí, lo conozco. No me interesa. No me interesa la verdad el Burn Challenge porque ya lo hizo todo el mundo y a mí me gusta hacer contenido original, digamos. O sea, me gusta que mis desafíos sean cosas que el resto no suele hacer. Como lo de jugar sin manos en Zomboid, que no lo hizo nadie. O lo de, bueno, lo de sin entrar en edificios lo hizo gente, pero un poco distinto. Pero sin entrar en edificios es un concepto quizás un poco más. Le dicen ellos, pues, estoy hablando en YouTube, no en Twitch. Ah, quizás me lo dice en Twitch igual. Claro, quizás lo dice para serie de Twitch. Eso no estaría mal. Eso no estaría mal en realidad. Pero en YouTube, claro, yo estaba pensando en YouTube. En YouTube no me gusta hacer cosas que hacen el resto. En Twitch, sí, en Twitch podría, pero sí, en Twitch podría. Es un poco temprano para dormir, pero ¿cómo andas? Bollito XD, bienvenido. No sé por qué cuando la gente me dice, porque generalmente cuando la gente me dice desafíos, pienso en Kaku Gaming. Pero sí, a lo mejor me dice para Twitch. ¿Cuánto ya ha sobrevivido? Con eso deberían ser 1 mes y 24 días. Casi 2 meses. Supongo que hoy llamo los 2 meses. Son las 4. Es un poco temprano. Voy a hacer tiempo hasta las 4:30 haciendo nada. Ah, ya fue, voy a salir ahora. Son muy interesantes los desafíos de YouTube. Gracias, eso es lo que intento, que sean interesantes y un poco únicos. Eso. Tipo, nadie hizo un video de Project Zomboid sin manos. Entonces dije, uy, mirá qué concepto interesante y encima único que nadie más hizo. Lo voy a hacer yo. ¿Me explico? ¿A dónde subiste ese desafío? De acá. Pipiri. Un polémico caminar por el bosque a las 4 de la mañana, pero no creo que haya zombies en esta zona. ¿Cómo ahora para reparar un auto? No te entendí. Tu contenido de YouTube es que consiste en juegazo, me animé a jugarlo. Me alegro. Me encanta cuando la gente juega a Project Zomboid por mí, boludo. Cuando me viene a decir eso, tipo, gracias a vos me compré el juego, me encanta. Me hace muy feliz. Me alegro. Un juegazo. Merece reconocimiento. Yo por esta no fui, ¿no? Yo no sé qué hay. Ah, mira, acá hay más autos. ¿Es esta la que no fui? Bueno, en realidad es las dos. Supongo que esto conecta con esto y esto conecta con esto y se hace todo una acá. Y esto conecta con esto eventualmente. Supongo.
Entonces podríamos probar por estas calles que no fui, a ver si encontramos algún auto un poco más entero. Que no tiene pinta. Porque acá hay, por ejemplo, un choque. ¿Cómo andás en cámara rápida? Humor. ¿Cómo? No entendí. Que se copian los desafíos, pero vos sos el que los crea. Bueno, tampoco tanto. Tampoco tanto, tampoco tanto. El ciego, por ejemplo, nadie. ¿Cómo andás, tripa, querido? ¿Todo tranqui? El de, por ejemplo, el video de Project Zomboid siendo ciego, nunca lo había, no lo había hecho nadie tampoco. Y me pareció un concepto re interesante que nadie había hecho. Acá hay más autos. Yo me voy marcando todo esto porque el día que quiera subir mecánica, que sería ya en realidad, o sea, apenas vuelva de Muldraw, me agarro un destornillador y voy a empezar a desmontar autos, boludo. ¿Cómo andás, Neiral? Bienvenido, che. ¿Estás tranquilo? Tengo 50 horas. Me alegro, me alegro, me alegro mucho, me alegro mucho. Espero que lo esté disfrutando. ¿Cómo andás, Borrihad? Bienvenido también. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás en el mapa? Lo acabo de abrir. Ya se puede entrar a un auto con una moneda y las manos. ¿Cómo? ¿Cómo andás? Probable. ¿Todo tranquilo? No sé por qué tu nombre me dio ganas de comer. No me preguntes por qué. No, no sé cuál es el sentido, pero el nombre. Pro, ah, por Provenzal, quizás. Unas papas a las Provenzal. Uy, qué rico, amigo. Che, esto se ve bastante lindo, ¿no? Las papas a la Provenzal, boludo. Uy, qué rico. Ok, se veía mejor de lo que está. No se ve tan hecha mierda. O sea, sí, pero. Ah, está la puta que te parió, o sea, lo digo. ¿Estás cerca de una armería? No, la verdad que no. No estoy cerca de ninguna armería. Un mechiro. No estoy cerca de ninguna armería. Me avisará el proyecto zombie. Me alegro. Un gato y un inflador de neumáticos. Esto no lo tengo. Me lo voy a llevar. Esto no tiene nada dentro. Se veía bien, pero está en la shit, boludo. Hola. Ya te saludé 3 veces, Dakpe. ¿Tú tranquilo? ¿Por qué me seguís saludando? No te agaches. Cerillas, revista Aire de Campo, otorga experiencia de agricultura. Nice, tengo el libro de agricultura leído en este momento. Sí, ¿no? Acá, perfecto, leamos esto. Nos llevamos un poco de XP. ¿Cuándo andas, Panju? De nada, estamos yendo a. Bueno, ya estamos hace una hora en directo, pero estamos yendo a McCoy, a pata, así que. Sí, se veía bien, boludo. Jugando con los pies, no. 7.5 de agricultura, no está mal. Dentro de todo, no está mal. Podría ser peor. Podría ser peor. Oh, mamita. Ya me estoy haciendo pis a todo esto. Manco sordo y ciego. A mí me dijeron mucho hacer un video de jugando con ciego y sordo. Que sí, sería. Ya hice ciego, hice sordo. Estaría bueno hacer los dos. Sería más difícil. Pero no lo voy a hacer porque sería repetir un video que ya hice. Básicamente. Ya jugué con sordo, ya jugué con ciego. Va, el video se va a ver muy parecido al video del ciego. Como que no tengo ganas de hacer lo mismo otra vez. Entonces me lo piden todo el tiempo. Y si haces un video. Encima me encanta porque lo dicen como si fuese una idea que no se le hubiese ocurrido a nadie. Che, y si combinás los dos mods y haces sordo y ciego, ¡fua! ¡Qué idea piola! Ya sé, ya lo pensé y me lo dijeron mucha gente, pero no lo voy a hacer porque se va a ver igual. Hay las casas acá que no looteo. Se va a ver igual a lo que ya hice. Ojo con esta zona, no lo había looteado esto. Yo siempre me muero porque no sé cómo personalizar mi personaje. No te morís por eso. No te morís por eso. Si te morís es porque todavía te falta práctica. Seguí practicando y eventualmente vas a jugar mejor. Personajes pueden hacer de muchas formas y de muchos estilos. Yo tengo un video sobre creación de personajes, si te interesa, en Kaku Gaming. Pero seguí practicando. Seguí practicando. Es el mejor consejo que te puedo dar. Tengo mucha comida, boludo. Me encantaría dejar la comida, no les voy a mentir. No quiero comer un filete de pescado porque no tengo hambre, pero. No tengo espacio para nada, boludo. Bueno, me llevo en el principal. Una partida con todos los efectos más fuertes. No, porque de vuelta es algo que ya hizo todo el mundo. No tengo ganas de hacerlo yo también.
ojo en esta casa, ¿eh? Puede haber algo interesante. Un auto acá estacionado me vendría muy bien, ¿eh? ¿Cuándo andas, Crisálido? ¿Todo tranquilo, che? Bienvenido. No, un auto no. Un auto no. ¿Alguien me dice por qué? Porque lo mencioné tantas veces. Yo sé que yo no soy nadie y no es que me está mirando. No me estaba mirando Juan de Indie Stone, obviamente. Pero ¿por qué no ponen autos adentro de los garajes? Es algo que dije tantas veces, boludo. Lo dije tantas veces. No entiendo por qué no hacen que los autos se spawnen adentro de los garajes. ¿No sería genial abrir un garaje que está cerrado, abrirlo y que haya un auto adentro? Sería ultra realista, ultra normal. O sea, es un garaje, adentro van los autos. ¿Por qué no pueden spawnar adentro los autos? Por favor, hagamos eso una opción. ¿Se puede buguear? Sí, supongo, pero háganlo bien. O sea, todo se puede buguear. Pelear con un zombie se te puede buguear. No quiere decir que no pongan zombies. ¿Me explico? Otra sierra, no me interesa. Es más, ni siquiera me interesa esta sierra que tengo encima. Me estoy llevando porque a lo mejor me sirve en McCoy. ¿Seguiría siendo útil después de 10 años? Yo en esta partida tengo configurado que los autos sean ultra raros de spawnear y la mayoría están hechos mierda. Es muy raro encontrar un auto y es muy raro que ese auto que encontrás esté en buen estado. Lo tengo configurado así como para que sea lo más tirando realista posible. Pero sí, igual podés encontrar un auto que funcione. Exclamación partida, por cierto. Exclamación partida y tiene la configuración de la partida. Y los mods que estoy usando. Están llamando. ¿Quién carajo me llama y por qué? Cállate. Me interesa atenderte. Número privado. Mira si voy a atender un número de alguien que no tengo agendado. No. No. ¿Quién atiende un número de uno? Un nombre. Una llamada a un número que no tiene agendado. Paso. Completamente. Movistar encima, sí, probablemente sea Movistar. Che, me tendría que haber traído un... Soy un boludo, me tendría que haber traído un destornillador. Deja la silla, por cierto. Me tendría que haber traído un destornillador, soy un tarado. Para ir desmontando teles y radios. Soy un boludo. ¿Por qué las casas se ven así? Porque tengo el mod de 10 años después. Exclamación partida y tenéis los mods y la configuración de la partida. Ahí va. Estoy usando un mod que se llama 10 años después, que ambienta la partida como si hubiesen pasado 10 años. Y si es de un laburo, soy youtuber, boludo. ¿Con qué laburo? ¿Para qué laburo me van a llamar? Soy youtuber. Mi trabajo lo estoy haciendo ahora mismo. El Eli sigue, amigo. Vamos 2 meses. Pasó hace rato el Eli. Contestame la llamada. Ah, mierda. Tremenda verga, boludo. Mansa verga. Es gorda, gorda. Es gorda, gorda. Llave auto. ¿Cómo andas, Lazarus? Lootear McCoy. O encontrar un auto en general, en realidad. No, lootear McCoy principalmente. Encontrar un auto sería el objetivo hoy. ¿Vive esto? Claro que vivo esto. Otra llave. ¡Ostras! Tengo llave para estos dos autos. Como dice día 8. ¿Dónde dice día 8? ¡Ah! Porque el stream es el día 8. O sea, debería poner directo 8. De hecho, no es mala idea poner directo 8 en vez de stream. ¿Sabes que lo voy a hacer así? ¿Sabes qué? No es una mala idea, lo voy a hacer así. Ahora sí. Ahora sí, ahí va, ok. ¿Qué carajo acaba de pasar? ¿Qué carajo acaba de pasar? Volví a aprender porque necesito... No puedo dejar el directo así colgado. No puedo dejar el directo así colgado como lo dejé. Pero... Me tiró pantalla azul la compu. Se me reinició la computadora. Se me apagó la computadora y me tiró pantalla azul. Que decía... No sé qué decía, no llegué a leer. Decía, se ha detectado un problema, no sé qué. Y que se iba a reiniciar. Salió un porcentaje. No llegó al 100%, se apagó la compu. Se volvió a prender. Abrió OBS para prender stream de vuelta. Y se me bugueó la cámara. No sé por qué no me reconocía la cámara. Estoy bastante seguro que si voy al... No.
Que si voy a esto, no voy a tener cámara, exactamente. Tendría que copiar esto para copiar. Voy a juego. Mis vecinos están de joda encima. Encima mis vecinos están de joda y están haciendo un reglamo. Debería pegarlo acá. Ahí va. Esto lo debería hacer más chiquito. Esto iría acá, pero. Cámara. Esto se borra. Esto se pone acá adentro. Porque se va al revés ahora. Esto acá. Esto iría acá abajo. No sé, puede ser al revés. No debería haberse al revés. Para que lo dé vuelta. Transformar. Rotar. Ahí va. Y ahora esto debería ser así. No, así no. Ah, no, tampoco. ¿Cómo es esto? Alt. Ahí va. Va. No. Fuck. Me preocupa un poco lo que acaba de pasar, ¿eh? Yo no sé si voy a poder seguir. Espero que sí. No sé si voy a poder seguir, espero que sí. Pero acaba de pasar que estaba streameando y se me tiró pantalla azul, amigo. Voy a abrir el administrador de tareas para ver cómo está el CPU. A ver si se me está prendiendo fuego alto. El consumo de energía está muy alto. La CPU está en. ¿Qué me habías dicho vos, pelá? Temo por tu PC. Sí, yo también. A ver, estaba pasando la otra vuelta de se me apagaba. Y la limpié y qué sé yo. Y me empezó a andar bien. Igual me había dicho Tote y creo que vos también. Que le tendría que cambiar la pasta, puede ser. Puede ser que le tenga que cambiar la pasta de térmica. No, no te llegué a leer, pero ¿qué me habías dicho? No, no te llegué a leer porque estaba re preocupado porque se me reinició todo. Estaba hablando desde el celular. Con la musiquita esta encima parece que está todo re bien, boludo. Musiquita feliz y está todo joya. La pasta, claro, para mí debe ser la pasta térmica porque estaba teniendo la misma movida la otra vuelta. Y la CPU me llevaba a 100% más o menos. Seguramente le tenga que cambiar la pasta térmica. El tema es que no tengo pasta térmica. Tendría que comprar y no tengo para cambiarla ahora. ¿Explico? Además tendría que abrir la PC y todo eso. Yo no sé, no sé, no sé, no sé. Estoy como medio. Encima estoy más blanco, no sé por qué. Pues le abrí la otra vuelta, la limpié toda, me empezó a funcionar joya la compu. Me estaban dando 10 de 10, 10 puntos. Y ahora me pasa este. ¿Cuándo es Gonchelo? ¿Cuándo es el Titi? Bienvenidos. Llevarla a service. No, no creo que sea service. Service no creo que sea. Para mí es tema de la pasta térmica. Me lo había dicho Pela, me lo había dicho Tote. Había dicho en su momento, bueno, la voy a limpiar primero. La limpié y qué sé yo. Y. No, Titi, no quiero jugar Zumba y Bus. La limpié y qué sé yo. Y me empezó a ir bien. Entonces dije, bueno, ya está solucionado. Pero no, debería cambiar la pasta térmica. Estoy viendo los procesos. La CPU está al 13%, está al 12%. Está usando 5% de CPU el OBS, lo que no es mucho. No sé muy bien qué hacer. No sé si volver a seguir jugando y ver qué pasa. Porque encima se apagó cuando tabulé. O sea, tabulé para cambiar el título. Y cuando tabulé se me apagó. Como que tabulé hizo brrr y se colgó toda la mierda. Voy a abrir Twitch. A ver cómo se está viendo el directo. Como vos creas conveniente. No sé si seguir probando. O sea, seguir un rato más a lo mejor fue una movida de recién.